gracias. Bueno, muy buenas noches con todos los amigos de Otavalo. Nosotros somos Cuerdas del Ecuador. Somos un cuarteto, pero en esta ocasión estamos de trío, puesto que nuestro querido compañero William tuvo un pequeño accidente doméstico. Gracias a Dios no es de mayores, pero lastimosamente no nos pudo acompañar, puesto que nuestro formato es dos bandolines y dos guitarras. Pero en todo caso, estamos aquí por ese gran cariño que esta noche pues estamos entregando al maestro Campos, que se encuentra aquí presente. Así que bueno, vamos a iniciar con un pasillo alegre. Sí, como lo escuchan, un pasillo alegre, un pasillo rápido de un compositor imbabureño de la ciudad de Cotacachi, del maestro Marco Tulio Hidrobo, el pasillo que lleva por título Al besar de un pétalo. Vamos a interpretar precisamente uno de los temas de Serenata, un hermosísimo pasillo, compositor lojano, que lleva por título Corazón que no olvida. Thank you.
Y nosotros siempre pues hacemos participar a la gente para que vean que tocar el bandolín es una de las cosas más bonitas que hay. Como acaba de decir el tío, pues somos cuatro, así que nos hace falta un integrante más ahí. Así es que, ¿qué les parece si en esta noche nos acompaña el maestro Jorge Campos aquí? ¿Qué les parece? ¿Sí? 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 Así es que por favor, un fuerte aplauso al maestro si nos acompaña. Muy bien, vamos a interpretar un San Juanito de la inspiración de Víctor de Veintimilla que lleva por título Chamisas. Como todo buen otavaleño, la tierra de San Juan, pues está, por más decir que ya no sabemos el compás, ¿no es cierto? Que es 1, 2, 1, 2, 3. Así que vamos a hacer ahorita 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Muy bien, perfecto. Maestro. Listo, maestro. Esto es facilito, ¿verdad? Usted lo que va a hacer es va a tocar esta cuerda. Es facilito, a ver, tengo. La segunda cuerda al aire. Fuerte aplauso. Muy bien, esta es en la parte A, digamos. Para la parte de... Muy bien, excelente. Yo le voy a indicar cuándo la parte A y la parte B, ¿no? Listo, ya, muy bien. Como ven, facilito. Fuerte, fuerte el aplauso para nuestro querido maestro Jorge Campos. Salía del templo un día, llorona,
cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevaba un llorón.